Bueno, nos encontramos aquí en la calle Potosí, esquina Colón. Varios estudiantes se han dado cita para hacer la entrega de una carta simbólica firmada con la sangre de los mismos estudiantes. Pues nos vamos a comunicar con señor Luis Ralde. Luis Ralde, docente. Bueno, ha sido una marcha, bueno, bastante multitudinaria, ¿verdad? ¿Esta carta a quién la pretenden entregar y con qué objetivo, perdón? Pensamos entregarle al gobierno, al Senado y a los parlamentarios que están ahora sesionando, para que vean que es una demanda de la Universidad Pública del Alto escrita con sangre de los universitarios. Eso, de esa manera, el gobierno no puede decir que la Universidad Pública del Alto nunca ha querido negociar. Nosotros públicamente estamos demostrando a la sociedad con esa carta que sí queremos negociar, y en la carta están nuestros pedidos, tres pedidos: la modificación de la ley 195, el presupuesto universitario y también el financiamiento para los otros años, que tampoco queremos salir todos los años a marchar. Eso que nos entiende el gobierno. No queremos, este año no queremos terminar solamente, sino al próximo año queremos acabar, dejar las marchas ya atrás. Queremos dedicar a estudiarnos y a trabajar. Por esa razón estamos haciendo este pedido públicamente. Esta es la carta donde estamos. Nadie, el gobierno del MAS no puede decirnos que los universitarios no quieren. Aquí estamos demostrando públicamente que sí queremos hacer la negociación, sentarnos en la mesa de negociación y dar la solución definitivamente a este problema. Por otra parte, el gobierno también ha lanzado una ley en la cual se estipula que se le entrega anualmente a la Universidad Pública del Alto el monto de 70 millones de bolivianos justamente para su presupuesto. Se dice también que este monto, bueno, es duradero y es sustentable a la larga. ¿Qué piensan ustedes? Alguno decía que es insustentable, es insuficiente. ¿Será que la Universidad Pública del Alto se encuentra tal vez en un déficit? Lamentablemente, esta ley que se ha aprobado no ha sido en consenso con la universidad. Solamente han hecho entre una mesa cerrada, entre solamente gente del gobierno, por lo cual no los consideramos que nos hayan tomado en cuenta. En realidad no han tomado en cuenta nuestras necesidades. Ese fondo que actualmente nos han dado no alcanza ni para terminar la gestión de este año, y mucho peor para el año. Está bien, muchas gracias. Gracias. Vamos ahora a pasar a ver la carta simbólica que pretenden entregar a las autoridades del legislativo. Como vemos, es una carta bastante extensa, simbólica realmente, y está escrita realmente con sangre, sangre de estudiantes, por supuesto, en la que se la quiere entregar, bueno, a legisladores, senadores y diputados, en señal de que están dispuestos y abiertos al diálogo. Dialogar, consensuar, solucionar este problema. Queremos pasar clases, queremos trabajar, queremos evitar las actividades. Por otra parte, también vemos que hay un contingente de policías resguardando, desde luego, a una cuadra, lo que son, bueno, pues las instalaciones y todo lo que es la Plaza Murillo y Kilómetro Cero, donde se encuentran las oficinas de gobierno. Queríamos hacer el intento de comunicar, pero ahora estamos en el apoyo del gobierno para hacer entrega de la carta. Evidentemente, ayer hemos pedido incluso a la policía que podamos entrar solamente 10 personas que nos puedan revisar para no tener. Hoy, de la misma manera, ya han llegado las chicas de Santa Camaya. Queremos justamente que ellos tengan la nota, la carta de la de Bogotá. Disculpe, buenas tardes. ¿Cómo está? Para página 7, por favor. ¿A dónde se dirigen, perdón, en la marcha? Hemos llegado, arribado a la ciudad de La Paz, a la sede. Uh-huh. Justamente estamos ya a la entrega de la carta que se ha elaborado el día de ayer. Una carta con la sangre de la comunidad universitaria, de docentes, estudiantes, administrativos. Y estamos justamente pidiendo cuatro demandas al gobierno. La primera es la modificación de la ley 195. Una ley que ya se ha consensuado, se ha debatido, se ha explicado, se ha expuesto durante varios meses, durante varios años. Como universidad estamos conscientes que es la única vía por la cual la UPEA puede salir de la crisis económica. Primer elemento. El segundo elemento, estamos pidiendo justamente la destitución de los ministros Carlos Romero y Mario Guillén, que justamente no han mostrado capacidad durante estos años de trabajo, y también la destitución de la policía de La Paz y de la
El tercer punto que estamos pidiendo nosotros es el rechazo contundente a la ley 1072. Es una ley que justamente sepulta con él a la Universidad Pública del Alto, que no es un presupuesto de 70 millones que el gobierno pretende dar a la UPEA sostenible a largo tiempo. Nosotros pedimos y exigimos diálogo al gobierno. Estamos conscientes nosotros de estar casi 2 meses en las calles con nuestras justas demandas, y ahora justamente le pedimos al gobierno que entable un diálogo, gobierno-universidad. Nosotros como universidad vamos a estar en las calles de manera constante, nuestras familias se van a radicalizar hasta que el gobierno pueda tener la sensibilidad de poder atender las demandas del UPEA. También muchas gracias. ¿Su nombre, por favor? Alfredo Coria, miembro de la Comisión de Democracia. También muchas gracias. ¿Van a entrar, perdón, a la marcha, a la Plaza Murillo, o no, ustedes? No, hemos traído la carta, la cabeza está justamente yendo a la Plaza Murillo y ya va a llegar la cabeza, sí. Estamos aquí, justo ya para crear la carta.